nos estamos encontrando, amigos, en el segundo día de competencia. Se están enfrentando en este momento los señores Jorge Bultó y el señor Gómez. Primer set, la cuenta 4-0, arriba el señor. Está 40. Luego,
ha vencido el señor Bulto por un apabullante marcador de 6-0, 6-0. ¿Cómo vio el partido usted dentro de la cancha? Se dio la lógica. Se dio la lógica. Lo que demasiado, dije antes del partido. Demasiado fácil. A pesar que pagó a los jueces, pero se dio la lógica. ¿Demasiado fácil diría usted? No, hablando en serio ahora. Jugó muy mal, Gómez. Muy mal. Yo creo que yo no jugué bien, él jugó muy mal. Bien. ¿Qué piensa de su próximo rival? Está lógico otra vez. Se da la lógica. No existe lógica en este partido porque tengo entendido que no han jugado jamás. Pero en la cancha. En la cancha. Se da la lógica. Se da la lógica. ¿Usted cree? Por supuesto. Hasta en Puyagol se equivocan a veces, sí, los magos. Sí, pero hasta una vez cada cuánto. Sí, pero puede ser esta vez. Gracias. Muy bien, profe, gracias. Fue derrotado en esta oportunidad el señor Gómez. ¿Su impresión en el partido? Le ganaron. Una afirmación muy correcta, muy cierta. Le ganaron, pero ¿qué piensa usted? ¿Jugó demasiado mal? ¿Estuvo muy bajo, muy por bajo sobre? Bueno, mira, yo creo que primero que nada, muy buenas tardes. Flojera. Jugué contra que mejor acá. Más que nada, tenía ganas de perder yo hoy día, no tenía ganas de jugar. No. Seguramente... O sea, es que él es jefe mío, entonces no puedo darle esa amargura de ganarle. Ya. Entendemos. Y acerca del presunto soborno que había a los jueces, sí. ¿Qué hay de efectivo? Usted antes no quiso emitir ningún juicio al respecto, ¿ahora podría decirnos algo? En realidad era efectivo, pero yo le quito la plata de nuevo. Ahora le quita la plata, perfecto, muy amable. Gracias, señor Gómez. Esta ha sido la impresión del señor Gómez acá en el segundo partido en el rancho de Chuño Alto.